Bonito jueves 23 de septiembre para todos. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información. A esta hora de la mañana le presentamos los titulares. Entre junio y agosto desaparecen 8 personas en Sabinas Hidalgo. Además, pide el arzobispo de Monterrey a las autoridades que apoyen al grupo de haitianos que se encuentran en la ciudad. Y tendrá el 131% más área protegida la Sierra de Picachos. Y Estados Unidos aumenta la recompensa por el Mayo Zambada de 5 a 15 millones de dólares. Además, el gobierno de Canarias comprará casas para afectados por lava de volcán. Toda esta información y más, más adelante se la vamos a presentar, pero viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Nayeli, pues los Rayados del Monterrey siguen en plan ascendente y es que lograron otro triunfo esta vez ante el equipo del Toluca la noche de ayer en el estadio BBVA. Todos los detalles del triunfo los tenemos en los deportes. Muchas gracias, Rafa, y también ponga atención porque viene un avance en los espectáculos con Poncho Pérez. En información de los espectáculos, un actor mexicano se une al mundo de Marvel. Hoy le platicaremos de quién se trata y el día de hoy hay concierto de Selena, el último concierto transmitido por la plataforma de TikTok. Todo eso y mucho más hoy en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Bueno, relájese porque a continuación viene el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Es jueves, es casi viernes. ¡Ánimo! Muy buenos días, Nayeli, como siempre, un gusto poder saludarlos en esta hora del día jueves. Ya casi arrancamos el fin de semana y seguramente usted ya quiere conocer cómo se van a comportar las temperaturas para estos próximos días. Y le comento, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando, la temperatura en el transcurso de esta tarde alcanzando los 28, 29 grados centígrados. Se va a sentir el ambiente algo caluroso, pero nuevamente en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 17. 18 grados centígrados. La probabilidad de lluvia es bastante baja y la humedad en el ambiente en un 42%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Gracias, Yuli. Ya son las 10 de la mañana con 3 minutos. Ya a esta hora vamos a dar inicio con los enlaces. Vamos a pasar también con nuestro compañero Marcial Pasarón. Él va a hablar acerca de la seguridad en el estado. Muy buenos días, Marcial. Hola Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en Monterrey, la zona metropolitana, en el municipio de Apodaca. Te vamos a mostrar estas imágenes en las cuales, bueno, la Agencia Estatal de Investigaciones está realizando las pesquisas para esclarecer el asesinato de un hombre que fue localizado en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle de Agave, en su cruce con Lila, en la colonia Tréboles, en este municipio. De acuerdo a las primeras investigaciones, este hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, estaba conviviendo con otras personas en el interior de este domicilio cuando hubo una discusión y se presume que fue atacado a golpes. Esta persona presentaba severos golpes en la cabeza. En la escena del crimen, los agentes localizaron un martillo con manchas hemáticas. Es que, bueno, ya la Agencia Estatal de Investigaciones está realizando estas pesquisas. Por otra parte, donde sí hay un grave problema es allá en el municipio de Sabinas Hidalgo, en el cual, bueno, el organismo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León dio a conocer unas estadísticas en las cuales establece que de junio a agosto han desaparecido 8 personas, de las cuales no ha sido localizada ninguna. Así es que la Agencia Estatal de Investigaciones tiene mucho trabajo para poder ubicar a estas personas. La primera persona que desapareció fue el día 10 de junio, en el cual fue secuestrado Ramiro Ramírez García. Y también, posteriormente, hay una larga lista de personas que fueron secuestradas, entre ellas Alejandro Garza Cárdenas, el cual permanece también en calidad de desaparecido, y varios miembros de una familia, entre ellos Yesenia Camacho Torres, Coral Zafiro Gutiérrez, Gustavo Sánchez, Arnoldo Sánchez y Javier Méndez Sánchez. Así es que, bueno, te repito, este organismo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León emitió este boletín, este comunicado, en el cual pues pide a la autoridad, a la Fiscalía de Nuevo León, que se ponga a trabajar y que trate de localizar con vida a estas personas. Nayeli, bueno, esta es la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad.
Muchas gracias, Marcial. Vamos a estar pendientes sobre alguna respuesta por parte de las autoridades en estos temas. Nosotros continuamos con la información local y es que 6,000 personas pertenecientes al sector salud de Nuevo León están pendientes en completar su esquema de vacunación contra el COVID-19, ya que solo tienen la primera dosis. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Manuel de la O. Cavazos, en rueda de prensa. La Secretaría de Salud aclaró que el número presentado por Manuel de la O corresponde solo a las personas que tienen una dosis y esperan que se les sea aplicada la segunda. Por otro lado, ayer en rueda de prensa se informó que en las últimas 24 horas se reportaron 589 casos y lamentablemente 34 fallecimientos. Y miren, su visita a la Casa India, esto en el municipio de Monterrey, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, lanzó un llamado a las autoridades para que apoyen al grupo de haitianos que se encuentran en la ciudad, a la vez que les aseguró que buscarán la manera de ayudar a aquellos que decidan quedarse a vivir en Nuevo León. Cabrera López se dirigió a los migrantes a través de un traductor que surgió en el lugar y les reiteró que son bienvenidos en el país. Desde aquí pedimos a nuestras autoridades que los apoyen en lo que ustedes necesitan. Es importante que todos en México los tratemos como ustedes se lo merecen, como miembros de nuestra sociedad y como parte de la humanidad. Así lo comentó. Continuamos, y es que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron la multa de 28 millones de pesos impuesta a Samuel García y a Movimiento Ciudadano al confirmar triangulaciones ilegales en su campaña a la gubernatura. La resolución establece las imputaciones que el Instituto Nacional Electoral tiene en fundamento y las pruebas que aportaron los denunciantes comprobaron las irregularidades en el financiamiento del partido. Y mire, vecinos y locatarios cuestionaron los proyectos para las calzadas de Centro Valle. Esto durante el arranque de la consulta pública para los planes de desarrollo urbano de San Pedro Garza García. Entre los señalamientos, vecinos de las calzadas se opusieron al límite de altura de las edificaciones y pidieron más niveles, pues consideraron que es atractivo para inversionistas. Arturo Quiñones, un residente de las calzadas, coincidió que entre mayor altura es una cuestión de atracción para los inversionistas. Lo que le comentábamos precisamente en los titulares es esta información, y es que el área natural protegida en la Sierra Picachos fue ampliada a más del doble de su tamaño anterior y la autorización ya fue publicada en el periódico oficial del estado. Antes del decreto, la zona cubría una extensión de 75.872.55 hectáreas y ahora la superficie mide 175.305 hectáreas, así lo informó el gobierno estatal. La zona protegida abarca 8 municipios que son Agualeguas, Cerralbo, Doctor González, Higueras, Marín, Suazua, Sabinas Hidalgo y Salinas Victoria. Y mire, luego de que se diera a conocer en Transición del Isteleón un presunto litigio por poco más de 520 millones de pesos que enfrenta a la paraestatal con proveedores que presuntamente son sobrinos del exsecretario general de gobierno, Manuel González, pues el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, adelantó que interpondrá una denuncia penal en contra de los mismos. En tono molesto, el mandatario estatal electo dijo que no es posible que el presunto fraude se esté haciendo en materia de salud cuando se está llevando a cabo una pandemia en la entidad misma que ha dejado miles de muertos y una crisis económica que ha afectado contundentemente a las familias de Nuevo León. En esta semana de transición salen a relucir contratos millonarios que unos desgraciados, porque no tienen otro adjetivo, sobrinos del ex secretario general Manuel González, amañaron una licitación que me va a dejar un litigio de 520 millones de pesos. Yo no entiendo realmente, y discúlpenme, doctores, cómo se les ocurre ponerse a robar en el sector salud en época COVID. Es el peor de los crímenes. Y por eso, el día de mañana que toca la transición, en Isteleón,
queremos que den la cara. Esos dos sobrinos y el director, de cómo es posible que hayan dado contratos millonarios que nos van a dejar una bomba de 520 millones de pesos. Bueno, así lo dijo el gobernador electo Samuel García Sepúlveda. Y ahora nosotros vamos a continuar con la información nacional. Y es que 4 migrantes muertos y 8 más heridos fue el saldo de un accidente automovilístico, esto en el estado de Veracruz. De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron sobre la autopista La Tinaja, Cosoleacaque, donde la camioneta tipo Suburban, donde viajaban los migrantes de origen cubano, volcó y cayó a un barranco luego de que aparentemente un neumático se reventara. Lamentable. Y mire, a prueba de que Querétaro, pues el matrimonio también ya aprobó el matrimonio igualitario, precisamente. Para más información, ponga atención porque viene Guadalupe Mijangos con toda la información. El Pleno de la Legislatura Local aprobó este miércoles reformas al Código Civil de Querétaro que permiten que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio sin la presentación de un recurso legal como un amparo. Con 21 votos a favor y 4 en contra, los diputados del Congreso queretense ratificaron la reforma al Código Civil que elimina la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. La aprobación se dio a puerta cerrada y sin transmisión en redes sociales y página web. Actualmente, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y se puede realizar de manera directa, sin amparo, en 22 de 32 estados de la República Mexicana. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Gracias a Lupita por esta información. Mire, Estados Unidos triplicó la recompensa que ofrece por el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. En un comunicado del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense anunció que aumenta de 5 a 15 millones de dólares el valor de la información que pueda llevar al arresto del narcotraficante. El incremento responde, dicen, al estatus de liderazgo que tiene Zambada dentro de la organización. Zambada tiene una condición para dentro del mundo de los narcos. Nunca ha pisado la cárcel. Con 73 años, el líder supremo del cártel de Sinaloa, el compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, jamás ha sido detenido. Vamos a más información, y es que es el momento de preparar la cartera y alistar las tarjetas de crédito y débito para todas las promociones que traerá el Buen Fin en México. Esta semana llena de descuentos se realizará tanto en tiendas físicas como en línea del 10 al 16 de noviembre. Esta es la edición número 11 del evento y se espera que se sumen al menos 95 mil empresas y negocios pequeños y medianos. Aprovecharlo. Bien, pasemos ahora sí al pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Con muchísimo gusto, los saludo de nueva cuenta y pasamos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, un cielo despejado es lo que va a estar predominando para esta jornada. La probabilidad de lluvia es bastante baja, se puede descartar, la humedad en el ambiente en un 42%, la temperatura en el transcurso de esta tarde alcanzando 28 grados centígrados, la mínima de 17, y así vamos a continuar para el día de mañana viernes. Arrancamos el fin de semana con temperaturas entre los 17 y los 18 grados centígrados, la máxima asciende hasta llegar a los 29 grados también. La probabilidad de precipitación se encuentra bastante baja en un 5%, un cielo parcialmente nublado para el día sábado y para el día domingo. Estas mismas condiciones de cielo, las temperaturas en el transcurso de la tarde entre los 28 a los 30 grados centígrados, la mínima oscilando de 19 a 21 grados. Y la próxima semana también le voy adelantando que nuevamente el termómetro va a estar superando los 30 grados centígrados. 32, la probabilidad de lluvia en un 10%, un cielo parcialmente nublado y la temperatura en el transcurso de la mañana y también por la noche oscilando entre los 21 a los 23 grados centígrados. Le comento en información nacional lo más relevante: el sistema frontal número 1 de la temporada, con características de estacionario, se va a desplazar en el transcurso de esta tarde desde el noroeste del Golfo de México hasta el sur y sureste de la República Mexicana. Va a estar afectando al estado de Veracruz, es por eso mismo que tendremos un cielo mayormente nublado, hay inestabilidad en el ambiente, pronóstico de precipitación activo y también
rachas de viento superando los 60 kilómetros por hora, también posible caída de granizo. Las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, pero en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a los 23, 25 grados centígrados para Tuxtla Gutiérrez, 32,19. En Mérida, una temperatura alcanzando los 32 grados, la mínima de 23. Para Cancún, nuevamente hay inestabilidad en el ambiente, la temperatura por la tarde alcanzando 30 grados centígrados, la mínima de 24, porque también recuerde que el frente frío número 1 de la temporada se acompaña con un canal de baja presión y también la onda tropical número 32 de la temporada, y es por eso mismo que nuevamente para todo el sur y para el sureste hay pronóstico de precipitación. Para todo el noroeste, las temperaturas por la tarde alcanzando los 29 a los 33 grados centígrados, las mínimas frescas para Chihuahua y para Tijuana de 17 grados, Mazatlán 25, para el estado de Guadalajara 28,16, nuevamente temperaturas frescas en el transcurso de la mañana y por la noche. En Torreón se despeja el cielo, también para McAllen 32,18, para el municipio de Reynosa la temperatura por la tarde alcanzando 31 grados centígrados, la mínima de 18, y también para Celaya nuevamente hay un descenso en la temperatura marcado en el transcurso de esta noche de jueves, 11 grados centígrados, y por la tarde alcanzando 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves. Muchas gracias, Julie. Bueno, a continuación, ponga toda la atención debida, deje de hacer todo lo que está haciendo, porque vamos con esta promoción que aquí en Ciber TV Noticias Monterrey le estamos ofreciendo a usted, persona que siempre nos está sintonizando en estas transmisiones en vivo. Atención, porque Ciber TV Noticias Monterrey está ofreciendo 3 testamentos a bajo costo, es el 70% de descuento. Para poder participar en ganarse uno de estos 3 testamentos, tienen que entrar a esta transmisión en vivo, compartirla y también en los comentarios dejar una etiqueta de una persona, puede ser un amigo, puede ser un familiar, pero es muy importante que comparta esa transmisión en vivo y etiquete en esa misma también a alguna persona. El ganador también de cada testamento, son 3 testamentos, va a salir el día de mañana en nuestro noticiero en vivo a las 10 de la mañana, para que usted esté muy pendiente si va, pues obviamente, a colaborar en esta, pues ya prácticamente va a ser como una, digamos, sorteo, digamos, también para los ganadores. Pues vamos a sacar a los 3 ganadores el día de mañana en noticiero en vivo a las 10 de la mañana. Esté muy pendiente. De igual manera, también si va a ser a través de Facebook, esté pendiente de sus mensajes directos para recibir la notificación por parte de nuestro noticiero. Y ahora sí, nosotros vamos a pasar a la información internacional, y es que las autoridades de la isla Canarias anunciaron un plan para adquirir viviendas vacías en La Palma para albergar a quienes perdieron sus domicilios tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Román Rodríguez, vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, explicó que también se habilitarán casas prefabricadas y se instalarán en hoteles a las personas afectadas. El funcionario indicó que hasta el momento no han registrado pérdidas humanas por la erupción del volcán de La Palma, el cual comenzó con su actividad desde el día domingo. Vamos a más información, y es que las personas mayores de 65 años y los adultos con alto riesgo de desarrollar COVID-19 grave pueden recibir ya una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer, así lo dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos, lo que abre una nueva y más controvertida fase de la campaña de inmunización de Estados Unidos. La autorización de uso de emergencia también permite refuerzos para personas mayores de 18 años cuya exposición ocupacional al virus SARS-CoV-2 los pone en riesgo elevado de complicaciones graves. Las dosis de refuerzo se pueden administrar en cualquier momento, al menos 6 meses después de que una persona recibió su segunda inyección, dijo la FDA en un comunicado. Y miren, los restos de 8 personas de unos 800 años de antigüedad enterradas con alimentos e instrumentos musicales en una misma cámara funeraria fueron hallados al sur de Lima, Perú, durante la instalación de tuberías de gas natural, así lo informó una investigadora. Los 8 fardos de adultos y niños estaban envueltos con soguillas, vegetales y telas de color marrón, sepultados en lo que sería parte de un cementerio prehispánico. Alrededor de los fardos había ofrendas de alimentos e instrumentos musicales de viento como conchas de abanico,
platos de comida con diversas especies de maíz, una zampoña y una flauta. Muy interesante. Bien, pasemos ahora con nuestra compañera Carla Mosigo, que nos tiene preparado lo último en tendencias. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy buenos días. Ya es jueves, ya casi viernes para disfrutar ese fin de semana, pero no sin antes mostrarles esos videos que son tendencias en las redes y que todo el mundo está comentando y compartiendo. E iniciamos nada más y nada menos que con este video que sucedió aquí en México. Le platico que un alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 1, CECIT, se enfrentó a su maestro durante una clase virtual. La discusión se dio porque el maestro saca de clase a los alumnos que al parecer no tienen una buena conexión a internet o inclusive que no cuentan con una cámara web de buena calidad. Fue a través de TikTok que se volvió viral este video donde el alumno reclamó la decisión injusta que toma el profesor para sacar a los alumnos de su clase. Horas después, una serie de algunos alumnos denunciaron a través de Twitter que tienen ya varios problemas con este profesor, pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí este video que se volvió viral. Maestro, dígame. No creo que sea justo tener que soportar sus actitudes en cuanto a la reunión, porque no todos tenemos las mismas posibilidades de poder estar aquí. A ver, señor, no, discúlpeme. Ni siquiera me deja hablar. No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión cuando uno ni siquiera tiene una buena cámara, un buen dispositivo, un buen internet. Y usted lo único que hace es sacarlo sin importar lo que está pasando. Le estamos contando nuestros problemas y a usted no le importa. ¿Quién es usted? A ver, señor. Soy parangueo. A mí no me molesta. A ver, señor. Yo con mis medios también le doy clase, señor. ¿Sabe qué es lo peor? Que ni siquiera usted prende su cámara para decirnos las cosas. Pues no, lo único que hace es sacarnos de la reunión. No le gusta. Mire, si no le gusta, retírese. ¿Qué cree que no es como usted quiera? Porque todos tenemos el derecho de tener esta clase y no como usted. A ver, yo también yo tengo derecho, joven. ¿Tiene derecho de sacarnos porque nuestro internet está fallando? Sí. No, claro que no. Me interrumpe. ¿Y qué cree? Si le digo esto es porque a ver si podemos solucionar esto. Híjole, pues lamentable la situación que están pasando estos alumnos, ¿verdad? Y cambiamos de tema y nos vamos hasta Sacramento, California, y le traigo un video que, híjole, yo creo que le va a dar a usted miedo o no sé qué sentimientos va a sentir. Déjeme le platico que mientras se encontraba caminando en un cementerio, un hombre de nombre Joel Morrison se dio cuenta, adivine qué, que salía cabello humano de una tumba. Como le platicaba, fue en California y Morrison grabó este espeluznante hallazgo y lo subió a sus redes sociales. El joven aseguró que grabó lo que pasó con la finalidad que se ha visto por personal que trabaja en el cementerio y le den un trato digno tanto a los difuntos como a sus familiares. Joel Morrison regresó días después para comprobar que personal de limpieza pues no hizo nada al respecto y continúa este cabello humano ahí en el cementerio. Pero vamos a ver este fragmento del video que se volvió viral, al menos en TikTok. So we're here walking around the cemetery and I've seen something really fucking gross. Here's the tombstone. And there is the person's hair coming out of the crack in the tombstone. Looks, I mean, that is fucking hair. What in the fuck? Y de este video nos vamos a la tragedia que ha estado pasando en España, ¿verdad? Sobre todo en las Islas Canarias, sobre la erupción del volcán. Y le platico que para visualizar los daños que ha dejado esta erupción en las Islas Canarias, pues se voló un dron y se puede apreciar que hay kilómetros de lava seca que se encuentra a lo largo de una zona residencial de La Palma. Además, las actividades volcánicas de la Cumbre Vieja aún continúa activa, así que se dieron a la tarea de exponer lo que sigue pasando. Y pues aquí está un video de lo que está ocurriendo en España. Híjole, pues lamentables estas imágenes y esperemos que esto termine pronto. Y le quiero recordar y más que nada también invitar a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana.
Muchas gracias, Carla. Nosotros vamos a pasar ahora a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buenos días. Nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. Ayer jugaron los Rayados del Monterrey y demostraron el buen momento que vive el equipo de Javier el Vasco Aguirre con jugadas de fantasía como esta que vemos de Duván Vergara. También por ahí una pisadita que hace Joel Campbell, un túnel incluido. La verdad es que Monterrey jugó pues a un ritmo de la exigencia del equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que pues estuvieron peleando, que vendieron cara a la derrota, 3 disparos al poste, pero Monterrey al final del encuentro termina ganando 2-0. Las anotaciones fueron de Jesús Gallardo primeramente en una excelente jugada de Rogelio Funes Mori por el lado derecho, que hizo varios recortes, se quitó a adversarios y después mandó el centro para que la empujara Gallardo. Después el mismo Rogelio Funes Mori marca otro gol en su cuenta individual para darle el triunfo de 2-0 al Monterrey sobre el Toluca, partido que se adelantó de la jornada 11. Escuchemos a Javier el Vasco Aguirre, quien habló al final del partido. Es cierto que se lleva las palmas Esteban en alguna acción individual que habla de su calidad. Esteban ha hecho un buen trabajo, cayó de pie con la afición, con nosotros, es un arquero de altísimo nivel y aparte hoy tuvo fortuna, la tuvimos todos, esto hay que decirlo. Toluca es un equipo de verdad muy difícil, le hizo 3 a Tigres, le hizo 3 a América, es un equipo tremendamente, me encanta Rubens, me encanta, para mí hoy por hoy es el mejor jugador de la Liga Mexicana, es un muchacho que no pasan los años por él, hace goles, asiste, hace todo bien y es un lujo verlo, enfrentarlo, un lujo. Gran partido de Andrada también, ya ahí lo decía Javier Aguirre, bueno, pues qué decir, también de Rubén Sambuesa, siempre un gran jugador pese a que los años pasan y parece que en él no caen. Y los Rayados estarán enfrentando a Santos el próximo domingo. Vámonos con más información, ya es del equipo de los Tigres, porque pues se llegó el tiempo límite para que buscaran un refuerzo en la defensa central tras la baja del Pacho Mesa. Sin embargo, no encontraron a quién y terminaron registrando al jugador que habían desechado, hablamos de Jordan Sierra, que pertenecía al equipo, que cuando llegó Miguel Herrera simplemente dijo, ¿saben qué? Pues no lo quiero, no me gusta, no me convence, es extranjero y demás, y pues terminaron desechándolo, pero al llegarse los minutos finales del cierre de registros, terminaron pues dándole una oportunidad a Jordan Sierra, que es reintegrado al equipo de Tigres y ya registrado en los libros de la Liga MX. Y bueno, pues también este fin de semana estará el Clásico Nacional, América contra el equipo del Guadalajara, y el día de ayer el Estadio Azteca envió un comunicado donde informó que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México permitieron celebrar el evento del Clásico y todos los eventos masivos con un aforo del 75%. Esto significa que habrá una muy buena cantidad de aficionados, más de 65 mil aficionados estarían presentes en el Clásico entre América y Chivas de este próximo sábado. Simplemente tienen que seguir las indicaciones sanitarias, la sana distancia, el gel en las manos y también, por supuesto, el cubrebocas, que no puede faltar. Con eso, la gente estará disfrutando del Clásico Nacional. Y bueno, pues una noticia lamentable, pero también, bueno, pues hay que sacar del lado positivo. Hablamos de el jugador de Chivas, el Canelo Angulo, quien sufrió un secuestro express, le quisieron robar su auto, que es este que estamos viendo en pantalla. Lo llevaron a bordo del automóvil y después lo soltaron unos minutos después para poder dar esa denuncia, y el equipo de Chivas confirmó esta situación. Dice que tanto su acompañante como él ya se encuentran con su familia sanos y salvos. Esto es lo positivo de la noticia. Lo lamentable es que pues ya de nueva cuenta la delincuencia llegó al fútbol. El secuestro exprés del jugador de Chivas, que para fortuna no pasó a mayores.
Y bueno, pues también en la Leagues Cup hay campeón, sigue México imponiéndose a Estados Unidos, la Liga MX le vuelve a ganar a la MLS, hablamos de León que vino de atrás, empezó perdiendo el partido 1-0, pero después remó contracorriente para ganar el juego 3-2, en donde Mena fue la figura del equipo de las Panzas Verdes para quedarse con el campeonato de la Leagues Cup, que ya la siguiente edición tendrá un formato completamente diferente donde participarán todos los equipos de la Liga MX y todos los equipos de la MLS. Felicidades para los Panzas Verdes de León. Es lo que tenemos en información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Bueno, quien ya se encuentra listo y con toda la información de sus espectáculos, precisamente, es nuestro compañero Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros. Vámonos con información de los famosos y arrancamos con información del mexicano Joaquín Cosio, quien estamos viendo justamente a mi espalda. ¿Por qué? Buenas noticias. El famoso actor mexicano, bueno, llega también a uno de sus papeles más importantes porque el día de ayer se dio a conocer la siguiente noticia. Bueno, pues que justamente este actor mexicano estará prestando su voz al personaje de Wolverine, este famoso mutante de los X-Men, que bueno, sabemos que ha tenido ya sus películas individualmente, ahora llegará un podcast en español, que bueno, pues tendrá también un gran elenco en cuestión de voces. De ayer, justamente Marvel estuvo compartiendo en sus redes sociales quiénes serán parte de este elenco vocal para dar pues vida o voz, en este caso, a diferentes personajes. Y Joaquín Cosio, este tremendo actor mexicano. ¿Saben qué me encanta de Joaquín Cosio? De verdad, si le estudian o le conocen su carrera, ha hecho cosas impresionantes y cosas bastante importantes en los Estados Unidos. Y es de esos actores que simplemente se ocupa en hacer su talento, en mostrar su talento y en llevarlo a altos niveles. No es de esos actores que viven del escándalo, que viven de la polémica y no hacen nada. Este es un verdadero actor y calladito, ha hecho ya varios proyectos a nivel internacional y bueno, pues ahora suma uno más a su lista. Bien por Joaquín Cosio, que como mencionamos, calladito, muy tranquilo, va haciendo, oye, ¿cuál es tu currículum? Esto y esto y esto, y ha hecho las voces para esta compañía, para Wolverine, para muchos proyectos importantes y no ahí cascajo como muchos que nada más viven del escándalo. Así que bueno, pues este podcast llegará próximamente y también dentro de este elenco hay más mexicanos. ¿Quién? El actor Demián Bichir, quien también llega haciendo la voz de otro famoso personaje de estos, esas caricaturas, de estos icónicos personajes de Marvel. También llega Demián Bichir a hacer la voz dentro de este mismo, pues, capítulo de, como le menciono, un podcast que se estará estrenando próximamente. Pero bueno, ahí está, Joaquín Cosio, bien por él. Y toda la buena vibra. Vámonos a más información. Y en otra información, vámonos ahora, nada más y nada menos. Oigan, hoy hay pachanga en la noche, hoy hay música buena. Y es que hoy Selena llegará, obviamente, en ese concierto que están mostrando en pantalla. TikTok presenta el último concierto. El último concierto que se llevó a cabo en el Astrodome. Bueno, pues llegará justamente por esta plataforma. TikTok está muy, la verdad, al día. Está muy in en todo lo que se refiere al mundo del espectáculo. Ha estado, pues, pasando algunos especiales recientemente. También pasó un concierto de Justin Bieber y hace unas semanas platicábamos que transmitieron el primer concierto de Selena. La verdad, incluso cuando yo creo que nadie la conocía más que su casa, se grabó un concierto ahí como que muy casero y bueno, pues lo pasaron también por esta plataforma que hoy día está de moda. Y este concierto que obviamente todos hemos visto, todos hemos disfrutado y todos hemos bailado y cantado con este. Mire, todos nos hemos echado esa vueltecita que se echó ahí Selena. A mi productora le encanta dar esa vuelta mareadora. Bueno, pues el día de hoy, ahí está justamente la fecha, la hora, 8 de la noche. Hay que checar nada más bien los horarios porque ya ve que de repente son en diferentes localidades de Estados Unidos y pues a veces es diferente a nuestro país. Ahí está, mire, 23 de septiembre, ahí están los horarios, 7 de la noche, hora México. Ahí dice, en TikTok, bueno, estaremos disfrutando de este último concierto de la reina del Tex-Mex, un concierto espectacular. Prenda su pantalla enorme, señora, ponga la plataforma, conéctese, amplíe la imagen y goce de este concierto de Selena hoy por la noche. Ahí está, miren, Selena Now en TikTok, porque ya tiene su cuenta de TikTok Selena. Ahí pueden conocer todas las noticias de la fallecida reina del Tex-Mex, que sin duda está más viva que nunca, gracias a su música y que su familia, la verdad, ha mantenido su legado pues bien vivo y hoy disfrutaremos de este concierto. Bueno, ahora vamos a más información y vámonos con información internacional y hablemos de la cantante Britney Spears porque el día de ayer se dieron a conocer
dos documentales, Justin Bieber, que fue el primero, bueno, que también tendrás un documental, pero este también llamó mucho la atención. ¿Cómo se llama? Britney vs. Spears, que bueno, llegará este próximo 28 de septiembre a través de la famosa plataforma de Netflix, que es este documental. Bueno, pues es mostrar momentos difíciles que ha pasado la cantante, la princesa del pop en los últimos años, sobre todo enfocándose en esa situación de la tutela que su padre Jamie Spears ha tenido en los últimos 13 años. Un tema, un caso que ha generado mucha polémica, todos conocemos al respecto. Actualmente, bueno, pues se supone que Britney podría estar cada vez más cerca de ser libre, porque su papá dijo hace unos días, ¿saben qué? Yo creo que mi hija ya está bien para estar libremente en su vida. Se supone que hay un proceso legal que el cual podría terminar ya en su libertad próximamente. Y bueno, mientras tanto, Britney vs. Spears llega este próximo 28 de septiembre. Sí, sus momentos pues más difíciles, sus momentos de peligro también, porque recordemos que cuando se rapó, temían de que se quitara la vida. En algún momento fue una ambulancia por ella a su casa porque había tomado algunas pastillas. Momentos difíciles ha vivido sin duda la cantante, la intérprete de I'm Slave for You. Y bueno, pues lo disfrutaremos este próximo 28 de septiembre, este documental que nos están enseñando mucho de la vida de Britney Spears. Ahí está la información de los espectáculos en esta mañana de jueves. Como siempre, lo dejamos bien informado. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 10 de la mañana con 37 minutos. Ya a esta hora le queremos recordar nuestras cuentas oficiales de las redes sociales, donde usted puede estar en contacto directo con nosotros. De igual manera, estar pendiente de toda la programación que tenemos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, como por ejemplo, hoy jueves a las 8 de la noche, Nación Viral con el comandante Irán Oviedo. Y también muchas gracias a todas las personas que nos están comentando ya para participar en el sorteo de los tres testamentos que el día de mañana nosotros en nuestro noticiero a las 10 de la mañana vamos a sacar a los tres ganadores. Mucha suerte, siga participando, compartiendo esta transmisión y etiquetando a una persona dentro también de esta transmisión. Continuamos, pero más adelante, que pase muy buenos días.